hacer un show para muchos chicos. ¿Qué sentís acá de haber colaborado con Fundamin? No, feliz, porque la verdad es que siempre que hay una causa solidaria estamos muy felices de colaborar, y aparte los chicos nos llenan de amor, nos llenan el alma. A mí me encanta, creo que este tipo de cosas que hace como fundaciones como Fundamin es lo más importante. Digo, dejarles eso también, que ellos sepan que dar mucho o poquito no importa, siempre dar y ayudar al otro es importante. Bueno, esto va a continuar. Gerardo, ¿cómo sigue este festejo? Bueno, acá estamos muy contentos con todos los artistas, con Vicky, con la empresa que también hoy nos vinieron a visitar. Y bueno, arrancamos con música, seguimos ahora con una merienda comunitaria con todos los niños y todos los amigos que nos visitan. Y bueno, y después la entrega de juguetes y bueno, y seguimos festejando el Día del Niño, que para nosotros son todos los días. ¿Cuántos años de Fundamin lleva adelante esta causa? Bueno, tenemos 26 años ya de trabajo, 26 días del niño, así que nada, contento, los amamos y son el corazón de Fundamin. Sin los niños todo esto no tendría sentido. Estamos todos al servicio de ellos y para darles todo el amor y todo el apoyo que necesitan y que se merecen y que, bueno, que tenemos ganas de dar. Y acompañándote en esta tarde solidaria, Gerardo, bueno, tenemos a la gente de Mercantil Andina. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta López, yo represento con mis compañeros, en realidad mis compañeras y yo representamos a Mercantil Andina. Hace 4 años que hacemos donaciones para Fundamin y la verdad que es un placer colaborar con ellos porque siempre nos reciben de 10 puntos y además se nota que la fundación todos los años crece. No sé, donamos un montón de cosas y se ven que los chicos la usan, desde una hamaca, este año fueron las colchonetas y nada, es un placer. Fabiana nos recibe muy bien, Gerardo también, y venir a compartir con los chicos este día para nosotros como empresa es un placer. Entre tantos chicos aquí, por supuesto, atendiéndolos, estás vos con otras chicas más. Tu nombre es Ángela, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hace que estás aquí en Fundamin? Hace 3 años, soy maestra titular de sala de 3 años. Todos los años celebramos el Día del Niño en empresas, lo hacemos junto a los padres porque este es un jardín social, entonces integramos a la comunidad. Básicamente hacemos un compartir, una merienda, se les hace show, se les dan regalos, se comparte, es un disfrutar de ellos y nosotros. Entonces, todos los años hacemos lo mismo. Vienen empresas, el gobierno de la ciudad trae detalles, o sea, es un día especial porque los niños son especiales. Oye bien lo que dice tu corazón. Siempre hay una canción que nos muestra un camino mejor. Confía en ti, hay tanto para descubrir. Solo debes seguir. Puedes amar. Sé que hay un ángel para ti. No te puedes.